Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Topes de Gama Racing Team, bienvenidos a un nuevo vídeo. El viernes pasado tuvimos la primera carrera del campeonato LTR y dio muchas cositas que ver, así que intro y vamos al lío. Bueno, pues aprovecho para deciros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de la primera carrera del canal de Juvesito, el comentarista oficial de tanto Hiparco como LTR para este campeonato. Y también os voy a decir que este viernes tenemos la segunda carrera en Autópolis del campeonato LTR, campeonato tanto individual como escuderías que estamos corriendo el Chiqui y yo, y que tiene muy buena pinta este campeonato con un nivel muy alto. Así que os recomiendo a todos que no os perdáis la segunda carrera aquí, en el enlace que vais a ver en la descripción del canal de Twitch de Juvesito. Y bueno, la primera carrera en Tokio dio para mucho, vimos diferentes estrategias, todas las escuderías tenían algo escondido en la manga y no podíamos ser menos porque Topes de Gama también. Topes de Gama Racing Team decidió ir a dos paradas, alargar los stints todo lo posible, a ahorrar porque era un circuito donde había mucho que ahorrar y otras escuderías, pues como parte de la gente de Hiparco, decidió ir a tres paradas. Este baile de paradas hizo pues que fuera movidita la carrera y bueno, vamos a ver los mejores momentos de la primera carrera del campeonato del ETR. La quali la podéis ver en el canal de Juvesito, está completa, comentada por él. Nosotros vamos al lío, al meollo de la cuestión, que vale, pues bueno, fijaos un poquito, voy a decir los tres primeros, que son Pérez el Chiqui y Pelayo, en la posición de salida. Nos vamos a montar en la cámara de Dave, pues porque así vemos a los cinco primeros cómo salen, cómo traccionan. En mi caso tracciono bien, apenas patino, pero el Chiqui sí que es cierto que no tiene su mejor salida ni su mejor primera curva, que ahora lo vais a ver. Entonces hace un poco tapón, circuito con muchas rectas, por lo que el rebufo es grande. Entonces vamos todos intentando hacernos un hueco. Aquí vamos en la cámara Ismael, yo estoy por el exterior, Pelayo está tercero, el Chiqui segundo y Pérez primero. Ahora nos vamos a ir a la cámara de el Chiqui porque al final es el medio de la cuestión. Chiqui se pasa en la primera curva, se eleva un poquito el coche y fijaos, viene un poco tocado por Ismael porque Ismael le toco yo. Ahora lo vamos a ver en la cámara de Ismael. El que peor sale parado es loco Kevin, que rompe. Fijaos, nos vamos a la cámara de Ismael. Ismael ve en primera persona como el Chiqui se pasa, Pelayo se puede escapar, el Pelayo sigue a Pérez y yo le toco por el interior. Si no le toco, iba a tener sanción y si me iba más para el exterior, iba a tocar más fuerte a Ismael, por lo que le iba a dar golpe más fuerte al Chiqui. Fijaos en mi cámara. En mi cámara yo me meto por el interior, veo que el Chiqui se pasa, veo que el Chiqui pierde el control y se viene hacia mí y hacia Isma. Entonces lo que hago es abrirme un poquito de hueco. Ni por el interior total, ni por el exterior total. Abrirme un poquito de hueco y tener un chapa-chapa con Isma, que es el chapa-chapa que le da al Chiqui. Una sucesión de acciones rocambolescas que hacen que el Chiqui baje hasta la octava posición y que la primera curva sea un poquito follón. Bueno, viene el trenecito, Pérez se escapa, Pelayo le aguanta el tipo todo lo que puede. Pérez es un piloto muy rápido, que lo vamos a ver durante este campeonato. Y después tenemos a tercero Ismael, después estoy yo y Dave, los cuatro primeros, que ya somos un grupito. Luego viene del sexto de Robis hacia el décimo, otro grupito como vamos a ver. Fijaos, aquí Dave, primera persona del primer duelo que tenemos Ismael y yo, porque vamos a tener dos. Ismael no me cierra, no me estrangula del todo. Con un piloto como él sé que puedo tener hueco, puedo ir por el exterior, no va a haber ningún problema. Y de hecho tracciono mejor que él en la horquilla y puedo salir y ponerme por delante suya. Tercero, no me iba a durar mucho, ya os lo digo. Muy, muy inteligente Ismael aquí en las curvas, dejando que me escape un poco para no tener aire sucio y que el coche no se vaya, pues como me pasa a mí luego después, que tenéis que ver. El follón que lié en el segundo stint por querer ir pegado y tener aire sucio. Pero bueno, esa es otra historia. Vemos el segundo trenecito del que hablábamos, tenemos a Robis, tenemos a Rubén, tenemos al Chiqui que ha perdido bastantes posiciones pero no ha roto, importante. También tenemos a Goico con el Petronas, mucho mérito tiene el piloto de Hiparco con el Lexus Petronas, que recordemos que a largo plazo pues
tiene dos veces el Shanabi, que es el que aparentemente mejor va de los tres coches que se pueden elegir en el campeonato. Y fijaos, porque vamos a ver otro duelo en primera cámara de Dave y con Ismael, y conmigo en este caso, Ismael saliendo victorioso. Menudo trenecito la que tiene liada aquí del sexto al décimo, con Chiqui loco intentando adelantar. Fijaos, nos vamos a montar en la cámara de Dave y vamos a ver cómo es el mismo escenario que la vuelta pasada. O sea, nos vamos a la recta de atrás, esta recta larga que no hay posibilidad de meter el coche en recta porque cabe uno, no cabe dos, pero llega a la horquilla. En la horquilla sí que hay posibilidad. Ismael, por cierto, vaya imagen en primera persona, qué chulo. Está el túnel del Mónaco de Gran Turismo, como lo llamo yo, que es Tokio. Y fijaos cómo entra en rebufo. Se me pega el culo, en la punta son 298, 99, 300 he llegado a ver, por lo tanto intuyo en que no va ahorrando nada, entonces no me conviene ponerme a pelearme con él, sé que va a ir rápido, sé que me puedo pegar a su culo, así que le dejo un poquito el interior diciendo, bueno, tira tú y vamos a ver de lo que eres capaz. Y ya lo creo que lo vamos a ver, porque al final se me escapa unas décimas. Pero sí es cierto que a ese ritmo pensé, o va volando mejor de lo que pensaba, o Ismael va a ir a una parada más. Y efectivamente, Ismael fue a una parada más. Dave en primera persona. Ojito con la incorporación de Dave al team de Hiparco, ¿eh? Porque yo no había coincidido nunca con él en pista y puede estar arriba. Piloto rápido, así que buen fichaje por parte de los amigos de Hiparco. Dave en primera persona vio ambos duelos y dijo, bueno, vosotros tirar que yo ya hago mi carrera. Y la primera parada de toda la carrera la hace Pelayo en segunda posición. Yo creo que quiere parar una vuelta antes que Pérez para intentar hacerle un undercut, o porque así lo tenía en su cabeza y Pérez decidió hacer una más. O no, viendo la gasolina es lo que le daba. Van a tres paradas, van a full, van a tope y poco pueden hacer. De hecho, yo virtualmente me pongo primero porque ha parado Ismael, ha parado Pelayo y ha parado Pérez. Entonces pienso, ostras, estos tíos van a una parada más que yo. Si lo hago bien, no voy a tener que parar yo tres veces, solo dos veces las que tengo en cabeza. Ojo, porque puede salir bien la estrategia. Lo que pasa es que luego pues vino lo que vino, que es, lo vais a ver ahora. Aquí Dave, muy inteligente también por su parte, estirando una vuelta más, yendo a dos paradas, ahorrando gasolina. Y ahora vamos a ver cómo viene otro bloque de pilotos que van a parar en la vuelta 9. Y otro bloque de pilotos van a estirarlo más y van a ir a vuelta 10. O sea, bravo por esos pilotos, entre ellos el Chiqui, de intentar hacer una vuelta más de stint y luego no tener que hacerla. Difícil, ya os lo digo, pero bravo por ellos. De hecho, vemos cómo ya paramos este bloque de primeros pilotos en la vuelta 9. Pues paro yo, para Rubén, para Robis, para Dave. Y aguanta este segundo bloque de pilotos pues una vuelta más, en la vuelta 10, pues que son Robis, que es el Chiqui, que es Goico con el Petronas y que es Loco Briatore. Estos pilotos aguantarán, como he dicho, un stint a la vuelta número 10, luego harán 9 y 9. Ojo, ¿qué tendrá de as en la manga Goico, el jefe de Hiparco Racing Team? Porque ha utilizado el Petronas, nadie lo ha utilizado, va a tener más oportunidades del Shanabi y veremos a ver qué nos demuestra este piloto a largo plazo, porque Goico es un piloto meticuloso que mira a largo plazo y que seguro que lo hará bien. Así que ojo, fijaos, porque aquí viene la cagada monumental de mi carrera. Salgo de box, Ismael me pasa, me enciendo, bueno, he hecho un overcut, he intentado estirar una vuelta más, creo que podía pasarle, salir delante suya, lo que luego a final de carrera pues iba a estar muy, 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 muy arriba. Entonces,
me pegué a su culo y en vez de ser cauto, decir, Alberto, ve tranquilo, tendrás la oportunidad, dije, ven, vamos a jugarnos. Y esto es lo que pasó. Me pego a su culo, cojo aire sucio, creo que salgo bien y me encuentro el muro. Me encuentro el muro rompiendo parachoques delantero y suspensión derecha. En la primera vuelta del segundo stint. Ahora lo comentamos. Vamos a verlo desde fuera. Me pego al culo de Ismael, tengo rebufo, sé que podría hacer la curva bien, pero me confío demasiado con el aire sucio y encima 5 segundos de penalización, que me quito en la horquilla luego. Pero es una cagada tremenda. O sea, tener en cuenta que ahora lo que pasa es que me tengo que dar 9 vueltas con el neumático duro roto. A 2 segundos, básicamente, por vuelta peor. Me pasan absolutamente todos. Bueno, y aquí viene el último bloque de pilotos que hace la primera parada en box, que son Robis, que es el Chiqui, como habéis visto, que es también Goico con el Petronas y Loco Briatore. Estos pilotos se quitan la vuelta extra de por sí que ya había que hacer en el primer stint. Analizándolo despacio, me parece muy inteligente por parte de estos pilotos quitarse esa vuelta. Muy difícil de gestionar, pero muy inteligente. Al final a Chiqui, por ejemplo, le sale muy bien, que veréis cómo acaba en carrera. Vuelven las posiciones reales, tenemos a Pérez delante, tenemos a Pelayo segundo, tenemos a Ismael tercero. Yo ya no estoy ahí porque voy roto, si no estaría justo con Ismael delante o detrás, eso ya nunca lo sabremos, pero estaría ahí con él. Pero bueno, vuelven las posiciones reales, estos chicos salen de box y pasamos hasta la vuelta 18, ¿vale? El segundo stint. Fijaos como aquí Pérez sale de box y sale por detrás de Chiqui, y Chiqui le aguanta el tipo todo lo que puede. Me está recordando, conforme lo estoy narrando, a esta carrera de Fórmula 1 que aguanta Alonso a Hamilton detrás, pues es un poco parecido. Porque, bueno, sí es cierto que Chiqui va más descargado, va con neumáticos más usados y Pérez acaba de salir de box, por lo tanto todo influye un poco. Goico vemos cómo sigue haciendo sus 47 medios, altos y 48 con el neumático duro, con el Petronas, que ya es difícil, y hago yo mi parada, en la vuelta 18. Salgo encendido, o sea, salgo encendidísimo, salgo el número 12 y como veis no los tengo cerca a los siguientes pilotos, así que me planteo tirar y ver en qué posición puedo acabar al final. Seguimos con el Chiqui aguantando como puede a Pérez, pero aquí Chiqui sabe que tiene que entrar a box. De hecho, ahora le pone el intermitente y le dice, oye, macho, que voy a box, o sea, que no te tires, que vas a tener todo el espacio libre para darle caña. También para Robis en su última parada. Y ojo con Robis, buena estrategia de Robis, buena carrera de Robis, en ritmos, en todo. O sea que bravo desde aquí, Robis. Pérez hace su última parada en la vuelta 21, por lo que ya no va a tener que parar más, pero sale en posición real, sale por delante de Robis, al igual que Pelayo. Pelayo además pone medio y sale en posición real con Ismael. Si es cierto que luego adelantará a Ismael. Bravo Pelayo también, una carrera muy, muy astuta, muy buena por parte de Pelayo, aunque aquí se le cuela el Chiqui, que Chiqui cogerá podio y a Pelayo se le escapa por nada el podio. Recordamos que Pelayo salía tercero. Pérez volando, haciendo vuelta rápida, un 44 alto. Yo un poco como cabra loca diciendo, necesito adelantar a pilotos, necesito subir en la posición, me quito aquí al primer piloto y me voy a la caza. Me voy a la caza de Goico y me voy a la caza de Perecín. Fijaos que voy como pollo sin cabeza, o sea, pisando el acelerador al máximo y aguantando la frenada todo lo que puedo, estirándola a lo máximo. De hecho, me pego mucho al culo de Goico, que insisto,
tiene mucho mérito estar en sala 1 con el Petronas, con el Lexus y todos los demás con el Nissan Shanabi GTR. Así que bravo por Goico, porque a largo plazo estoy seguro que algo tiene entre manos y tendrá una posibilidad importante de hacer una carrera con el Shanabi que los demás no podremos hacerla. Así que estoy deseando de ver cuál será y cómo la enfocará. Finalmente me pego al culo de Goico, tengo más punta, tengo más neumático, he salido de box y voy como loco. Así que Goico, en vez de meterse al interior, pues sabe lo que hay, piloto muy inteligente, se hace al exterior y dice, venga, tira y a ver si me puedo pegar a tu culo e intentar hacer mejores tiempos, coger rebufo y seguir para adelante. Pelayo en primera persona ve el adelantamiento del Chiqui a Ismael. El Chiqui no llegará al segundo, pero se quedará tercero, así que podio por el Chiqui, bravo por el Chiqui después de vaya salida, que no es propio de él, pero vaya salida con la primera curva yéndose un poco el coche, siendo tocado por Ismael, que a su vez le tocó yo, vaya. Esa curva es para analizar más despacio, la verdad. Aquí empieza mi lucha con Perecín. Y ojo, porque son dos vueltas que yo las disfruto muchísimo, imagino que Perecín también, pero son dos vueltas que las vamos a dejar y las vamos a ver. Fijaos, voy detrás suya, cojo, tengo rebufo, vienen las curvas, sí es cierto que vienen las S's, y en las S's no conviene tener estar tan pegado y tener rebufo, porque es aire sucio y al final pasa lo que me pasó a mí con Ismael, que vas y rompes. Pero bueno, lo tengo controlado, me pongo detrás de él y decido intentar adelantarle en esta curva que ya había adelantado Goico. Sí es cierto que le amago para el exterior y luego entro por el interior en ese movimiento que veis, pero aguanta muy bien el exterior Perecín. De hecho, tenemos un pequeño choque, chapa, sin ninguna importancia entre los dos pilotos. Estoy seguro que él piensa igual, son cosas de las carreras. Y aunque veis que aquí voy yo por delante de él, él tiene el interior de la curva, va a estirar la frenada y no le voy a coger la posición. Así que Perecín, otra vuelta detrás de él, pues vamos a luchar otra vuelta. Me gustan estos retos y vamos a ver cómo te lo planteo para la siguiente vuelta. Fijaos, tiro detrás de él, lo voy estudiando, lo voy pensando y veo que el mejor momento para adelantarle era la recta de meta, donde lo he intentado antes. Así que en la recta de atrás me pongo a rebufo, en las S's igual me pongo a rebufo y llegamos a la recta de atrás. Bueno, pues esta vez ha protegido mejor el interior Perecín y ha dicho, solo tienes un camino de quinto, ¿cuál vas a coger? El único que hay, el exterior. Y fijaos cómo tengo más velocidad que él, estiro un poquito más la frenada y consigo pasarle por el exterior. Contento con este adelantamiento, también me hacía falta, ¿no? Después de la carrerita que había... Vamos a verlo desde la cámara exterior. Ahí me salgo de la aspiración, cojo el exterior y estiro un poquito jugándomela. Fijaos cómo se mueve el coche de atrás. Pero bueno, jugándotela de una manera controlada, que sabéis los pilotos de Gran Turismo que es viable cuando lo tienes controlado el coche y el circuito de esta manera. Al final Pelayo pasa a Ismael, se las tiene con Rubén. Rubén tiene, bueno, habrá tenido un pequeño golpe y tiene pues una pequeña rotura y tiene también una penalización. Nos sorprenderá Rubén este campeonato. Si Rubén es un Pedrosa, si tiene el día, es muy rápido. Si tiene el día, el circuito del coche es muy, muy rápido. Así que veremos de lo que es capaz este piloto. Pérez va en solitario, los tres de adelante van también en solitarios. Dave va ahorrando gasolina como un bicho, entonces me pone el intermitente diciendo, bueno, tira tú, que yo voy ahorrando y tú tienes gasolina. Y por detrás Perecín igual, se consigue colar e intenta en esta última vuelta ir y buscar una oportunidad de adelantarme, pero bueno, satisfactoriamente para mí no lo consigue.
Fijaos cómo entran en la última vuelta los de arriba. Pérez va primero, segundo va Robis, tercero Chiqui, cuarto va Pelayo. Son los únicos que van a dar una vuelta extra, la vuelta 28. Difícil de gestionar el combustible para esta vuelta. Y los demás empezaremos a entrar en meta. Chiqui, después de ese fallo en la primera curva y tener la posición 8, muy interesante cómo ha conseguido recuperar todas esas posiciones y ver cómo, pues hombre, pues cómo ha hecho la carrera que tenía en mente que no pudo ser, pues cómo la ha resuelto de la mejor manera. En cambio, por ejemplo, sí es cierto que en mi caso tuve un fallo que me condenó básicamente al puesto 12 y pude remontar por estrategia, por hacer una parada menos que muchos de los pilotos y también por ritmo y adelantamientos y estar ahí. Bueno, pues finalmente aquí veis la clasificación de la primera carrera. Pues tenemos a Pérez en la ETR, Robis, carrerón de Robis, saliendo sexto creo que era. A su ritmo, sin pelearse con nadie, aguantando el combustible bien aguantado, como hizo Chiqui, como hizo Goico, como hizo Loco Briatore, esos pilotos que estiraron más hacia la vuelta número 10, esa primera parada. Así que muy bien por Robis, pedazo de piloto, y estará arriba seguramente. Chiqui tercero, después de ese fallo, vaya remontada de Chiqui. Pelayo salía tercero, al final quedó cuarto, pero bueno, Pelayo estará ahí, lo conocemos. Ismael quinto, Rubén sexto por delante mía, yo séptimo después del desastre que habéis visto. Pérez en octavo, Goico con el Lexus Petronas, y lo recalco que es el único que ha utilizado el Lexus Petronas y tendrá dos oportunidades de utilizar el Shabami, no como los demás, que solo nos quedará una. Después está Loco Briatore, Dave, el número 12 es Loco Kevin, el número 13 es Piloto EMS y el número 14 es Leigar. Aquí tenéis la clasificación general de los 44 pilotos del campeonato de las tres salas. Pues bueno, vemos al Chiqui tercero, yo estoy séptimo, primera carrera. Tranquilos, que quedan más carreras. Y por último, vamos a ver la clasificación general por escuderías. Con LTR en la primera posición con 157 puntos y Parco en la segunda con 151 y Topes de Gama Racing Team en la tercera con 148. Los tres de arriba estamos en un puño, así que van a ser muy importantes estas últimas carreras, sobre todo para definir el campeonato de escudería. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, vídeo resumen de la primera carrera del campeonato LTR. Madre mía lo que hemos sudado en la primera carrera, y ojo porque este viernes viene Autópolis. No os lo podéis perder en el canal de Juvesito y Sport en Twitch. Tenéis, como os he dicho, el enlace en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos aquí. Topes de Gama Racing Team. ¡Chao!